¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Una simple aplicación para dispositivos móviles ha provocado una auténtica revolución en el mundo. Se trata de la empresa Uber que utiliza la tecnología y particulares para ofertar un servicio de taxis que ha motivado pues, auténticas protestas en varios países, no solo América Latina, sino también en Europa. ¿Cuáles son los alcances de esta empresa y hasta dónde también están las limitaciones de la ley? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Una aplicación y un software llamado Uber han puesto de cabeza al mundo del servicio de alquiler de autos. Taxistas en varios países han denunciado lo que consideran una competencia desleal, ya que mientras los choferes de los autos convencionales tienen que pagar un permiso, cumplir con licencias, capacitación y pago de impuestos, quienes brindan el servicio de Uber son particulares que se adhieren a este sistema. En la Ciudad de México, por ejemplo, se ha creado un frente internacional en alianza con Colombia y España para impedir que crezca la penetración de Uber y anuncien un paro en dichas naciones para presionar al gobierno. Un especialista advirtió que los datos personales de los socios y usuarios de Uber estarían en riesgo al circular por Internet la dirección IP, contactos e identidad de los usuarios. Sin embargo, la empresa ha desmentido tal riesgo y ratificó que toman medidas estrictas de seguridad para resguardar los datos personales de clientes y socios conductores, así como para evitar posibles casos de fraudes. Al ser un tema de actualidad este de Uber, pues algún día teníamos que tocarlo aquí en Ruta 44 y es en esta ocasión que lo vamos a hacer. Saludo con mucho gusto al diputado Martín López Cedillo, él es presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte en el Congreso Local. Martín, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación a tus órdenes, pues este a las tema órdenes de, Uber. de Ruta 44. Muchas gracias, Martín. Este tema de Uber empieza a generar una polémica cada vez mayor, no solamente en México, sino en todo el mundo. Sí, efectivamente, eh, todo el mundo sabemos que se trata de una empresa eh, que no existe, que es una plataforma, que no hay una responsabilidad, que no hay a quién acudir en caso de un reclamo, que es un tema que oculta muchas realidades legales y que de alguna manera tendremos que entrarle quienes estamos en esta responsabilidad. Yo tengo la obligación de escuchar tanto a taxistas tradicionales como a quienes representen la plataforma, que se hagan visibles en el estado de Jalisco de la plataforma Uber y ver lo necesario, eh, si es que se tiene que ver algo en el capítulo de la ley para efectos de entrarle, para que esto no se convierta en una competencia desleal y que al ratito no tengamos más autos que personas circulando y pretendiendo prestar un servicio público de taxis, que de alguna forma quienes... En este momento lo están utilizando, son quienes tienen acceso a los medios electrónicos, que cuentan con una tarjeta de crédito, pero que lo utilizan solamente para las necesidades de ocio y desplazamiento. Y pudiera hasta decirte que son hasta quienes defienden el uso de la bicicleta, quienes más lo utilizan cuando están en sus momentos de descanso. ¿Cuáles serían los puntos negativos que encontrarías en Uber? Bueno, desde mi punto de vista... Quienes están prestando el servicio tradicional de taxi con sitio o radiotaxi son quienes, al amparo de la ley, han venido explotando ese servicio con una concesión o autorización o permiso. Quienes están debidamente regulados, quienes pagan los impuestos hacendarios correspondientes o hacen la tributación al Estado que pudiera corresponder, quienes son sujetos o sometidos a la revisión vehicular y hoy últimamente sale una convocatoria para que estos se registren, que es algo que les conviene, que es algo que ellos aceptan, se registren y por lo cual ellos tendrán que pagar cuatro mil pesos. También en la ley se determina que tienen que contar con seguridad social. Así como te digo que ellos tienen todos esos requisitos, pues también te digo que Uber no cuenta con esos requisitos y que físicamente están trabajando con carros particulares, con convocatoria hecha por una plataforma a quienes deseen así sumarse y que en este momento la ley no prevé ese tipo de servicio tal como lo están haciendo. La ley hace una separación, el taxi tradicional, el vehículo tradicional y el famoso radiotaxi. En el caso de los taxistas, ellos tienen un... ¿Permiso o una concesión? ¿Qué es lo que reciben? En este momento es un permiso. permiso bueno. En este momento es un permiso. Este va a tener que mutar a concesión. Con la reforma a la ley o con la creación de la ley de movilidad, uh -huh. se establece que todos los permisos, en el caso de sitio, desaparecen y se convierten en concesión. Estas, a su vez, una vez registradas, van a recibir un título de cinco, eh, anterior de cinco años. Hoy va a ser de 10 años y por lo cual van a pagar una actualización y el costo del famoso registro. Ahora, sea permiso o fuera concesión, se trata de un servicio público, lo que no es Uber. No, Uber Uber este de alguna manera presta un servicio entre particulares, así lo determinan ellos, pero se está generando un en el momento en que se concilian, en el momento en que se citan, en el momento en que se contratan a través de la plataforma, se está cerrando el ciclo comercial y se convierte en la prestación de un servicio público. De acuerdo. El mismo no está amparado por la ley, no tiene una concesión, no tiene una autorización, no tienen un permiso en este momento para hacerlo. ¿Pueden entrar al mercado? Yo digo que pueden entrar al mercado, pero en las mismas condiciones en las que se viene prestando por los taxistas tradicionales. Con los vehículos particulares lo pueden hacer con los vehículos particulares, con vehículos de lujo lo pueden hacer con los vehículos que ellos quieran, pero siempre al amparo de la ley. Hay muchas preguntas todavía contigo, diputado, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma le preguntaremos a un dirigente obrero cuál es su opinión respecto a Uber. <music> Uber es una compañía que te permite reservar un chofer personal en cualquiera de las ciudades en las que opera. Estos choferes no trabajan específicamente para Uber, sino que le pagan un porcentaje para que los promocionen. Te pedirá que crees una cuenta. Uber necesitará tu nombre, número de celular, correo electrónico, idioma e información de facturación. Necesitarás una tarjeta de crédito válida para usar el servicio de Uber. Uno de los aspectos que más se ha criticado la operación de Uber es que se considera una competencia desleal precisamente para los taxistas. Y me acompaña el secretario general de la CROC en Jalisco, Antonio Álvarez Esparza. Esta central obrera aglutina un buen número de taxistas en la ciudad. Antonio Álvarez sí, Esparza, gracias. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué porcentaje hay de, de, de gente que está afiliada a la Croc de los taxistas? Bueno, de un porcentaje en la zona metropolitana de 11.000 mil eh, taxistas, vamos a considerar que. Arriba de 5.000 están incorporados a la Croc. ¿Y qué es lo que les han dicho las taxistas? Es decir, ¿se trata de una competencia desleal? ¿Así lo han dicho? Hay mucho disgusto, hay mucho encono, porque Uber no es una compañía, no es una empresa, porque no tiene trabajadores, no está cumpliendo con las normas laborales, no está cumpliendo con los ordenamientos constitucionales en los que la soberanía del Estado le permite al Estado asignar... Eh, permisos o concesiones a particulares para que exploten un servicio público o un bien público y estos llegan y el mercado y convierten pues en una cancha de economía pura nada más en asociaciones de carácter vamos a decir patrimonial pero rebasan el tema laboral y por lo tanto están fuera de la ley pero no solo están fuera de la ley sino también que están constituyéndose en una competencia desleal ruinosa en contra de todas aquellas personas que tradicionalmente han trabajado un permiso de sitio. Hay muchas personas que ya están vendiendo sus permisos y lo están rematando a precios muy baratos, menos de lo que pudieron haberle costado, abajo de un valor estimativo en mercado, porque Uber se pues, ha convertido en una sombra eh, eh, terrible en contra de todas las personas de mayor edad. Que en este momento tienen su permiso. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las diferencias en lo que es? mencionas, Antonio, respecto a lo que hace un taxista a lo que hace Uber actualmente? Bueno, Carlos, en primer lugar, un taxista tiene que cumplir con toda una ley de tránsito o ley de movilidad en la que le impone reglamentos tras reglamentos, leyes tras leyes. Eh, hay que estar en una caseta, hay que tener un vehículo con colores determinados. Hay que estar uh, al corriente con el tema fiscal. Y de Uber no sabemos nada, no sabemos si está al corriente el tema fiscal. No paga trabajadores, no paga seguridad social, no paga absolutamente nada. Y pues uh, la verdad, no tiene un asiento físico como empresa donde uno pueda reclamarle en caso de un accidente, de un riesgo de trabajo o de un riesgo para el propio pasajero. Eh, a una persona en días pasados, con una tormenta aquí en la ciudad de Guadalajara, se detiene el vehículo y le hace una cuenta de tres veces más lo que le habían cotizado para el traslado. Entonces, eh, es uh, un artículo engañoso el que ofrece la maquinita, porque no es una persona la que ofrece el servicio, es una maquinita. Entonces, ¿con quién pelear? ¿Con un sistema? ¿Con una maquinita? Con, ¿Con quién vamos a pelear? Pues uh, simplemente estamos reclamando a la autoridad. A ver, ¿qué pasaría de un usuario común que utiliza sí. un taxi común? Si le dan un mal servicio, ¿con quién se pelea? Bueno, automáticamente se va primero ante la autoridad más cercana, eh, puede serlo en la caseta. En la caseta, el propio sindicato y la organización de los uh, taxistas les impone multas, infracciones y hasta separaciones. Es decir, hay un sistema de eh, enmienda para que la gente haga las cosas bien hechas, no. Eh, uber es una coyuntura eh, porque no estaba eh, todavía legislado sobre cómo pudieran actuar en las relaciones humanas y las relaciones laborales. Eh, el tema, pues, de la tecnología moderna, y mientras no se regule, pues estos están creciendo y generando problemas en todo el mundo. El sábado me decían en Brasil, al norte de Brasil, que ya no aguantan Uber y que están pidiendo lo mismo que nosotros: que el Congreso del Estado y en ellos el Congreso Nacional eh, reconozca en Uber una amenaza para las funciones del Estado, porque rebasa al Estado, hace funciones que solo puede garantizar y permitir el Estado soberano, y porque además pues, está prestando un servicio público que no le corresponde por no tener ninguna regulación. Hace unos días eh, nos enteramos de un incidente en el cual taxistas golpearon a uno de estos choferes de Uber y luego hemos visto hace unos días cómo salieron a la calle a protestar taxistas. ¿Consideras que esto está subiendo de tono la protesta? ¿Y Desafortunadamente, la el ingreso de los taxistas a partir de la Navidad empezó a reducirse de, de manera exponencial, de tal manera que si en... Navidad tenían un ingreso en la misma Navidad, ya para fin de año, año nuevo, ya el total había sido un ingreso del 60%. En este momento también la gente está trabajando ya a un 60%, sus ingresos han bajado exponencialmente y todo esto. No, no vamos a hablar de Uber como una empresa, porque todo el mundo dice Uber, Uber. No, es, es la punta de lanza, el Uber detrás de ella hay infinidad de empresas y atrás de esto viene el caos, porque si nos vamos a que cada quien preste el servicio que quiera, automáticamente pues vamos a explorar en Chapala y hay petróleo, vamos a sacar petróleo, si el Estado no va a decir nada ni va a establecer en base a su soberanía la permisibilidad de acciones o no permisibilidad, pues entonces Uber es, eh, el, es la bandera de la anarquía total en el comercio, en el mercado y en la economía, porque además no responde a reglas eh, económicas de competencia digna, de competencia ética. No hay ética en la competencia que se está estableciendo Uber. Muy bien, vamos a continuar hablando, ¿Sí? Antonio, de este tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, voy a hablar con un especialista en temas web y que conoce bastante de estas aplicaciones de Internet. En Francia, Uber suspendió sus operaciones. La expansión de Uber llevó a 3.000 taxistas a manifestarse violentamente en las calles, quemando llantas, atacando a los autos de Uber y cerrando vías principales a lo largo de toda Francia. A los directivos de Uber se les acusa de poner en contacto a clientes con particulares sin pagar impuestos. Además, la empresa será juzgada por prácticas comerciales desleales, complicidad en el ejercicio ilegal de la profesión de taxista y tratamiento ilegal de datos informáticos. Hemos escuchado dos opiniones en torno a Uber que califican este servicio como ilegal y aparte una estrategia desleal respecto a los taxistas convencionales. Ahora escucharemos la opinión de un especialista en temas de Internet, Hernán Ibáñez. Bienvenido, Hernán. Gracias, Carlos. A ver, eh, esta aplicación eh, que surge la tecnología, eh, ¿cuándo arranca, cuándo inicia Uber y cómo es que crece toda esta, esta demanda que ha habido de este producto? Tengo entendido que nació en el año 2009 como una, de hecho fue una necesidad meramente de sus creadores al salir de una de una fiesta en la ciudad de Nueva York no encontraron eh, taxis porque estaba nevando entonces eh, el, el sitio en general los taxis no estaban funcionando por la nevada pero a ellos se les hacían muy extraño que los carros particulares andaban como si nada en la nevada. Entonces de ahí salió ellos la idea de hacer justamente eh, automóviles que los pudiesen recoger este, en condiciones que, que les permitieran operar y fue ellos como inventaron justamente este, este sistema, inició eh, incluso con limusinas, fue la, el, el inicio de, de Uber y de ahí bueno empezó a diversificar sus servicios con diferentes modelos de, de autos y empezó a expandir la, la plataforma. Para que le quede claro a la gente que nos está viendo Hernán, por si todavía no sabe a detalle cómo opera Uber, ¿cómo funciona Uber? Pues es muy sencillo, en realidad eh, prácticamente cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, un smartphone y que tenga conectividad de Internet y una tarjeta de crédito puede utilizar la aplicación. Tienen que cumplirse esos dos requisitos de manera forzosa. Uh -huh. eh, primero, el smartphone, cualquiera de cualquier marca funciona, simple y sencillamente que tenga acceso a Internet, que se pague un plan de datos por él y que la geolocalización del aparato esté disponible, es decir, que el aparato tenga la posibilidad de saber dónde estoy y eso lo tienen la mayoría de los celulares. El segundo factor es una tarjeta de débito o de crédito que tenga justamente... Eh, el crédito necesario para poder hacer las transacciones y lo que procede es nada más bajar la aplicación, entra uno a las tiendas de cualquiera de los dispositivos, si estamos en Android entramos a Google Play, si estamos en eh, iOS, en iPhone entramos a la App Store, App Store. Uh -huh. y desde ahí buscamos Uber, la aplicación es la primera que aparece, se descarga, tiene un peso aproximado de entre 50 y 60 megas, eh, se instala muy rápido, se instala uh -huh. rápido y una vez que iniciamos eh, la, la aplicación, una vez ha sido descargada, pregunta cosas muy simples como eh, primero el nombre, el número de teléfono este, al que se va a ligar justamente el, el, el servicio. Y, y en este caso es el dispositivo móvil. En este caso el dispositivo móvil que, que tengo yo, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente me pide eh, ingresar una vez que pase ese primer filtro y un correo electrónico. Una vez que pase ese primer filtro vuelve a preguntar otra vez el nombre y aquí hay un dato importante porque uno no tiene que dar su nombre real si no quiere. Este, uh -huh. Es el nombre con el que lo va a conocer. La persona que lo va a recoger en el vehículo de Uber, pero uno puede poner el nombre que uno quiera sin necesidad Maverick? de. Que sea, el que sea, puede uh -huh. ser cualquier, cualquier nombre. Y posterior a esto aparece ya una, una opción para iniciar eh, con la tarjeta de crédito, ya sea en dos modalidades. Le puede uno tomar la fotografía a la tarjeta de crédito, el smartphone reconoce los dígitos de la tarjeta, los carga directamente la aplicación o los puede uno meter de forma manual. Uh -huh. Quiere decir que incluso ni siquiera tengo para Uber que traer mi tarjeta. O sea, bastará con que yo traiga la aplicación, ya la haya echado a funcionar. Después de ese, de ese paso, se hace el registro de la, de la tarjeta y yo ya puedo utilizar el servicio sin ningún problema. Entonces, la tarjeta no tengo que, que traerla conmigo y eso de alguna manera eh, facilita las cosas. No es más fácil que olvidemos hoy en día la cartera en la casa que el celular. Muy bien, eso tienes razón, Hernán. Ahora, una vez que ya pasaste con todo este procedimiento, Cómo solicitas el servicio y cómo te lo brinda. Pues el procedimiento es muy sencillo. Este primer registro no lleva más de cinco minutos y me voy este, largo. Y una vez que ya lo tiene uno listo, todo que ya se registró, lo único que hay que hacer es pedir, solicitar el servicio. Ahí viene un botón exclusivamente para eso. El teléfono se encarga de decirle todos los eh, los carros o automóviles de Uber que están por la zona, da un tiempo aproximado para recogerlo y entonces me dice quién viene por mí me dice el nombre de la persona, me dice el automóvil, el tipo de automóvil que es, me dice todos los datos y me dice en cuánto tiempo justamente va a pasar. Porque el teléfono está localizado. Porque el teléfono no hay está que darle localizado. ni siquiera la dirección. No tengo que dar la dirección de donde estoy. El teléfono automáticamente conoce la, la, la ubicación que tengo y a partir de ella determina cuáles son los vehículos de Uber que están disponibles y me manda justamente a, esa, a ese punto un, un vehículo para mí. Yo puedo traer otra persona acompañándome, dos, tres o más y no habrá ningún problema por utilizar el servicio. ¿Y, y el cargo eh, te lo hacen a la tarjeta? ¿El cargo, es directo, el cargo es ese directo a la tarjeta por servicio, le puedo indicar a Uber do, a dónde voy y automáticamente también me dice cuánto, de cuánto va a ser el, el, el costo de la, de la operación que es eh, automáticamente cargado a la tarjeta de crédito. Ahora, ¿te lo cargan desde el momento en que lo pides o hasta que te dan el servicio? Una vez que se ha finalizado el servicio. Una vez que se ha finalizado. Así es. Y tú quieres decirle a Uber, oye, necesito ir a tal punto y Uber te da un estimado, te dice, va a costarte 100 sí, pesos. Es correcto. Y entonces dices, autorizo. Es correcto. Y es entonces cuando te manda el chofer. Y llega llega el, el, el chofer, no sin antes mandarme los datos de quién va a llegar por mí. Ahora, ¿te dice un tiempo estimado también para que llegue el chofer? Cinco minutos es más o menos el tiempo aproximado minutos? este, de espera máxima, pero puede Ahora, llegar en menos tiempo. Eso no significa, Hernán, que existen muchos choferes de Uber. Ahorita me sorprende el número de, de choferes que hay de Uber en la ciudad, porque cuando inició el sistema, sí era un poco más tardado. Hoy en día no tarda más de cinco minutos. Es en que lo que te decía, mundo. si te dicen cinco minutos, eso significa que están en todos Está lados. Está creciendo. Ya. Antes correcto. habría seguramente un tiempo de espera, no sé, de 20 minutos, una cosa. Sí, y hoy ya es muy rápido. Muy bien. Ahora. En el caso, por ejemplo, cuando te tocan el servicio, el chofer ya no te pide nada. No. no tienes que darle absolutamente nada. En absoluto, ni siquiera propina ni nada, ni nada por el estilo. Eh, la plataforma eh, nos dice, incluso dentro de sus eh, eh, términos Política. legales, uh -huh. nos dice que no hay que dar nada y que la propina, incluso, pues ya va cargada, por decirlo de alguna manera, ah, de entre comillas, sobre el, la tarifa que estamos pagando. Muy bien. Vamos a continuar hablando del tema, Hernán, si te parece. Claro sí. Hemos escuchado la opinión de nuestros tres invitados después de la pausa nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El extraño caso de Uber es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Diputado Martín López Cedillo, hace un momento hablábamos de las implicaciones que tiene esta operación de Uber, pero yo le quisiera preguntar, ¿las experiencias internacionales las han tomado en cuenta ustedes, otros casos de Uber en otros países? Bueno, el, el tema de la ley de movilidad, cuando se establecieron las mesas de trabajo, los foros de consulta y el desarrollo de la misma, todavía no brotaba el esquema Uber. Sin embargo, yo te puedo decir que esta ley pudiera considerarse como futurista, porque habla de dos esquemas de taxis. El taxi con sitio y el radiotaxi. Uh -huh. Que bien perfectamente en el capítulo radiotaxi, puede operar el transporte especializado con estas características a través de una plataforma que pudieran ser ellos, pudieran ser los taxis tradicionales, que por cierto, ya están en el proceso de la, de la innovación, ya están en el proceso de la modernización. Pero quienes tengan que entrar en el futuro en este sistema, que ya está contemplado por la ley, tendrán que estar amparados con con lo que la misma normatividad establece. Es uh -huh. decir, quienes vayan a entrar a prestar el servicio tienen que entrar sin violar los derechos de los trabajadores auténticos que ya tienen mucho tiempo y en espera de una concesión o permiso en este caso. Y quienes vayan a prestar el servicio, eh, llámese Uber o cualquier otra empresa, tendrán que entrar al mercado al amparo de ese permiso. Y si no tienen el derecho, pues ya la ley también autoriza, por eso lo digo que es futurista, para que lo compren porque ya está dentro del mercado. Ahora en México, en el caso del Estado de México, ya hoy hay una iniciativa para considerar el tema de Uber. También bueno, me refiero a eso. ¿Han retomado esas experiencias ustedes aquí en Jalisco? En el Estado de México no estaba considerado de ninguna manera la prestación del servicio eh, de radio taxi o algo que pudiera equipararse a la plataforma de Uber. Yo insisto. En el caso de Jalisco ya existe la figura que le pudiera dar amparo a cualquier modalidad en el capítulo de la modernidad. Es decir, que Uber cabría en Jalisco al amparo de la ley de movilidad que ya está vigente con esa modalidad que menciona. Sí, y ya solamente sería un tema de, de una norma privativa o una norma exclusiva del Ejecutivo que tendrá que emitirla. Y quienes puedan o quieran entrar al mercado lo podrán hacer. Y tendrán el derecho de hacerlo, yo creo que todo mundo cabemos, pero regulados, pero con las concesiones que el propio Ejecutivo otorga para esos casos. Pero en este caso, entonces, Martín, lo primero que tendría que tener Uber es rostro. Sí, por ¿Y supuesto. Quién es? Tenemos Empieza, que saber quién es? Me llamó mucho la atención un comentario que se hacía ahorita por nuestro técnico invitado. Cuando salieron los últimos permisos de taxi, en el año 2000, se estableció una norma por habitantes y se determinó... Que cabía un taxi por cada 380 habitantes. Y en este momento, en el 2015, 15 años después, no ha habido una convocatoria ni un estudio que determine ¿Cuántos? que la ciudad requiere más taxis. Uh -huh. Y sin embargo, resulta que hoy Uber o cualquier empresa cobijada en cinco minutos está llegando. Entonces, ¿cuántos son? Claro. Esto es grave. Esto vendría a confirmar, Antonio, lo que tú mencionabas hace un momento, como el desplome de los ingresos de los taxistas convencionales, ¿no? Sí, eh, situación que ya está dando muy drásticamente y además en el tema de lo internacional y del derecho comparado, yo creo que aquí lo más importante que el derecho comparado es la economía comparada, porque este no es un problema eh, solo de derecho, es un problema de economía, es un problema de competencia y yo pienso lo siguiente: eh, muchos economistas, muchos medios eh, son deterministas económicos. Creen que el tema de la globalización, del neoliberalismo o del liberalismo eh, a ultranza, ya va a dar soluciones a todo lo que se pueda presentar en la vida de los pueblos. Y por eso dejan entrar a Uber con la mayor libertad y abren la manga para que entre por ahí. Pero ya revisando otras naciones que ese determinismo económico ha venido a causar. Eh, tanto problema a las familias de trabajadores, ha puesto en la quiebra a tantos eh, taxistas, como lo está haciendo ya en Guadalajara, que nos obliga a tener una reacción fuerte, una reacción de plena exigencia, para que no quede ningún recoveco dentro de la ley moderna de Jalisco, para que con ello no pueda por ningún motivo autorizarse a Uber que vaya a entrar eh, en las condiciones como se viene presentando, ni ninguna otra. Porque al rato vamos a tener pues, <coughs> prototipo de Uber en todos los sitios y en flotillas que anden por ahí en, las, uh, en, en el centro, o en las colonias, simplemente gambulando, ofreciendo un servicio. Entonces, en tu opinión, Uber ni siquiera tendrá que operar con la actual ley de movilidad, como menciona el diputado. No tiene ninguna opción jurídica, económica, ética ni comercial, ¿por qué? Porque parte de un principio falso, parte de un principio de asociación económica, ni siquiera de un contrato civil reconocido por la ley, un contrato laboral protegido por la ley federal del trabajo, o un contrato sinalagmático donde haya reciprocidades, porque la Constitución exige que en todo contrato haya reciprocidades, responsabilidades y derechos, y ahí no, ahí Uber. Cada 16 pesos los agarre los hace un dólar y los regresa a Estados Unidos. Y está secando nuestra economía, se está llevando nuestras ganancias. Y lo que van y trabajan, los compañeros que me están oyendo ahorita <laughs> en Estados Unidos, para quien mando un cariñoso abrazo a todos ellos, lo que ellos están mandando, pues aquí se los van a saludar. van a regresar, regresar vía Uber. Vía Uber u otra aplicación, como se llama. A ver si inventan otra. <risa> bueno, <risa> a, a ver, este, Hernán Ibáñez. Hernán, eh. ¿Cómo gana Uber? A propósito de lo que decía ya Antonio, ¿dónde está el negocio para Uber como tal? bueno no sé los porcentajes en realidad de cuánto le toque a un al, al chofer y cuánto se vaya para la empresa este, eso es un pero tema así que no imagino un porcentaje. sí hay un porcentaje por, por ese en ese sentido no sé cómo lo manejen es un tema que seguramente cuando les dan capacitación se los deben este, explicar y les deben dejar en, en, en claro pero sí de alguna manera, de alguna manera me llama la atención eh, lo que comentan sobre todo porque estamos en, los, en la puerta de lo que se conoce como la freelance economy ¿no? este, en Estados Unidos hay un formato que es el formato 1099, que se conoce. De hecho, le han llamado el problema 1099 a esto de, de Uber justamente por ese formato, que tiene que ver con todas aquellas economías y trabajos freelance que no están regulados eh, dentro de la ley actual. Entonces... Yo creo que lo que pasa es que el futuro nos alcanzó, o sea, creo que al final de cuentas lo que tenemos es un problema de tecnología que no vimos venir, este, que no que a lo mejor no nos adaptamos como teníamos que habernos adaptado. A alguien se le ocurrió una extraordinaria idea porque me parece que Uber como Uber y, y tantas otras aplicaciones que tienen servicios similares como ideas me parece muy buenas. No estoy diciendo que no haya que regularlas porque creo que sí hay que regularlas y creo que sí deberían aportar también a la economía del Estado y del país donde están. Pero finalmente no deja de ser una buena idea que le hace a la gente la vida más fácil. O sea, yo por ejemplo salgo de casa, puedo pedir el día que no me quiera llevar mi automóvil, no me lo llevo, puedo pedir Uber y puede ser muy rápido para eso. Hoy, hoy incluso para el tema del de, de alcoholímetro, el torito y todo ese tipo de cuestiones que se están haciendo, pues Uber ha encontrado también este, una, una, un escaparate muy interesante donde hacer, como dicen su agosto, ¿no? Coyunturalmente cuando Uber empieza a crecer en nuestro estado fue justamente cuando llegó el tema del torito. Entonces eh, yo ahí fue cuando más o menos, eh, que soy usuario de, de Uber, más o menos lo, lo he estado viendo al, a través del tiempo y coincide mucho que justamente cuando llega este tema... Uber crece eh, en, en, sus, en sus vehículos disponibles, entonces al final de cuentas una cosa llevó a la otra. Lo que sí creo es que haya que regular esto, eso sí me queda muy claro en, en, en México, ya están, ya acaban justamente de sacar una propuesta para esto y es una propuesta que eh, se, se había estado pensando desde hace tiempo. Igual más, más, más adelante platicamos de ella, pero yo creo que sí es algo eh, que beneficia al final de cuentas al usuario promedio que lo necesita, ¿no? Muy bien, vamos a continuar profundizando más sobre el tema. Tengo que hacer una pausa, regreso con más. El extraño caso de Uber, ese tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Bueno, a ver, diputado Martín López Cedillo, eh, estamos agarrando calor con el tema, pero eh, te quiero preguntar, el tema que me mencionaba hace un momento, Antonio, él no está muy de acuerdo en que Uber pueda entrar dentro de este esquema de regulación. Tú decías algo que también me parece importante. Uber tiene que entrar, pero formarse en la fila de los que esperan una concesión para taxis. La ley de anterior, la, la derogada y la nueva, ¿consideran el capítulo de los trabajadores del volante taxistas? Eh, la antigüedad que deben de tener para accesar a un permiso de sitio uh -huh. hoy dice que son tres años y cuando se hace el estudio correspondiente de habitantes per se para expedir la convocatoria ellos deben de comparecer con su constancia de antigüedad otorgada por el servicio de por el registro de la propia secretaría de movilidad es uno de los requisitos por medio de los cuales ellos pueden accesar a ese permiso bien si Uber como tal pretende acceder al permiso y si tiene choferes que tengan ese requisito de antigüedad, porque no sabemos si algunos taxistas se fueron a ese esquema, si tiene choferes que pueden acceder, no se los puedes evitar, uh -huh. porque tal vez ellos con esa antigüedad tengan derecho a una concesión o permiso si existe la convocatoria del Ejecutivo. ¿Tú me estás diciendo que puede haber taxistas que también estén en Uber? Puede haber taxistas que de alguna manera, yo no te puedo decir que no de alguna manera estén prestando el servicio o puede haber taxistas que renunciaron a su trabajo como taxistas convencionales. Tradicionales, convencionales, se incorporaron a ese servicio y eso no los hace perder de su antigüedad. De acuerdo. Ellos tienen una antigüedad como operadores y como choferes. Luego entonces, cuando sale la convocatoria, quienes serán los primeros derechosos de ese nuevo servicio son los taxistas tradicionales o de ese servicio se si llegase a darse a través del sistema del radiotaxi y si no hay convocatoria no podemos evitar no se puede evitar que Uber o cualquiera de ellos compre a quien quiera vender en el libre mercado alguna concesión o permiso es eso es, no se puede evitar es decir seguiría siendo más o menos lo que ocurre ahora que y, se compran concesiones así es, y ellos podrán prestar el servicio en los vehículos de características eh, de lujo como lo vienen haciendo entrecomillado porque hoy tengo entendido que el conflicto del sitio Minerva se dio porque ya hacen guardias paralelas a las guardias que hacen los sitios tradicionales. Y ese ya no es el servicio Uber tradicional que se venía prestando. Entonces está, además de lo que ya se están quejando, se está corrompiendo ese servicio. Ya están haciendo guardias a un ladito de ellos y están prestando eh, servicio con sitio. Uh -huh. Ya no es... A través de la plataforma. Porque además el sitio está regulado por la autoridad, ¿no? Exacto, y esa es otra violación más. Esa es otra violación más. Ahora, eh, Antonio Álvarez Esparza, hace un sí. momento Hernán decía uh -huh. que el destino nos alcanzó y nos rebasó. A propósito, usando la analogía que estamos hablando de vehículos. Eh, uh -huh. ¿No sería posible que los taxistas entraran en una forma ahora similar a Uber a ofrecer el servicio? Es decir, que se fueran a Internet también ellos para competir con Uber. Bueno, en eso no veo yo. Eh, una negativa de parte de los taxistas. El problema de los taxistas es que están en este momento muy castigados, no tienen ingresos suficientes para poder enfrentar la tecnología, porque ya lo expresó: hay que tener internet, hay que tener eh, un sinfín de cosas, un localizador, y por pues si fuera poco, hay que tener la edad para poderlo aprender. Uh -huh. Y la mayor parte de nuestros taxistas en Jalisco, el 70% son personas arriba de 60 años. Involucrar a todas estas personas a la tecnología es uh, injusto, porque además, quienes usan la tecnología en Internet en este país son menos del 70%. Quiere decir que en los mismos usuarios no hay una demanda total del 70% o más que estén demandando a través de su teléfono inteligente un servicio. Con ello quiero decir que también eh, pensar en un, una total demanda a través de demanda de servicios a través de Uber sería cuando ya todo el mundo tenga también su teléfono inteligente. Entonces creo que en primer lugar nos alcanzó el tiempo a uno nada más. Pero ¿el tiempo de qué? El tiempo de lo que nos está diciendo en el programa el tiempo de la dictadura económica, donde ya van a dominar todo, simplemente los intereses de capital, donde una persona ya no va a poder, porque no es capitalista, porque no tiene dinero, no va a poder mantenerse en un taxi. Yo creo que en este caso debiera de pensarse más en el tema social, en lo que la gente deja de ganar, en 11.000 familias que dejan de percibir, que en estar dentro de la moda Uber. Porque no es más que una moda pues para poder ir a tomarte las copas que quieran para que los hijos puedan emborrachar y hacer lo que quieran. Es decir, en el capítulo de la descomposición social, ahí está Uber sirviéndoles, sirviéndoles en, en un rango más de salto al vacío. Ahora, según lo que tú dices, Antonio, Uber es solamente para ese tipo de servicios? No le encuentras no, ninguna aplicación hay más positiva? Hay partes donde ofrecen Uber hasta para entregar... Mm, alimentos, mercancías, etcétera, etcétera. Por eso hace rato les decía a ustedes que esto es un salto al vacío, porque con la aplicación Uber, si lo dejamos que se vaya sola por la libre, entonces al rato todo va a ser por la libre, ya no va a haber gobierno. ¿Para qué queremos gobierno? ¿Para qué queremos concesiones? ¿Para qué queremos soberanía nacional? ¿Cuál estado de derecho? ¿Quién va a regular las relaciones? No hay estado de derecho. Muy bien, Hernán Ibáñez Tú tenías alguna encuesta de que nos ibas a presentar de sí, nivel sí, sí. de aceptación. Es de... Una, una es una encuesta que justamente hizo un sitio web de tecnología también eh, a raíz de los acuerdos con los que se llegó en el Distrito Federal. Esto es nada más operando para ejemplo? el Distrito Federal y el sitio me imagino también refleja en gran medida pues eh, muchas opiniones de allá, ¿no? Eh, la pregunta era que, qué les parecía a las, a las personas eh, las medidas que se habían impuesto a. Uber a ver si podemos estarla tema, ¿no? viendo mientras eh, este está explicando. Hernán? Eh, en realidad, bueno el, la pregunta era, era justamente esa, que les parecía, no era no les des, no, no, no hablaba sobre ningún tipo de idea sobre, sino sobre lo que ya se había llegado de acuerdos uh -huh. y que es el pago de una licencia este que les va a costar alrededor de mil quinientos y tantos pesos y eh, otro, otro tema que tiene que ver con eh, destinar un porcentaje creo que es el, me parece que es el 5%, entre el 5 y el 15% para un fondo en la capital que se va a destinar justamente a levantar la tecnología este, necesaria para que los automóviles tradicionales o los taxis tradicionales a lo mejor puedan empezar también ese negocio o se destine a, otros, a otras cuestiones de movilidad. Me llamó la atención que eh, más del 50%, el 52% exactamente las personas decían que las medidas impuestas de esta licencia y de este pago adicional a gobierno se les hacía mal porque Uber no tiene que pagar más aparte de sus impuestos. Y, eh, Uber factura también eh, el servicio, es decir, eh, si alguien quiere una factura, un recibo, de se expide con la, el concebido pago del IVA tradicional y lógicamente pues esta empresa está pagando ese, ese IVA también no eh, solamente el 25% les decían que les parece bien que es algo justo para todos y de ahí se derivaban otras tantas respuestas entre las que está eh, regulares pero creo creían que se podía implementar eh, otras mejores medidas no yo creo que eh, esto es un, un sentido eh, interesante para explicar cómo los modelos de negocio cambian con el tiempo. ¿no? Eh, algo que, que me gusta mucho platicar cuando salen temas como este es que pongo mucho de ejemplo lo que mi mamá me platicaba. Este, o en plática todavía de cómo veía ya la televisión. Ella pagaba 10 centavos por ver una hora de televisión hace ya, pues no sé, unos 40 o 50 años quizás, porque los televisores pues, no los tenía todo el mundo. Si yo me pongo a pensar, es, si, si esto se reguló en aquel entonces, si hubiera habido, como hoy en día, muchos negocios con televisiones este, que no permitieran que los televisores se vendieran, porque entonces el negocio de los que rentan la televisión se iba a vender para abajo, pues a dónde hubiera llegado la tecnología, ¿no? O sea, el, el negocio se tuvo que acabar como en su momento. Los cibercafés claro. prácticamente también ya se acabaron y los modelos de negocio pues tienen que seguir funcionando. Es decir, ¿quién no quisiera tener los sueldos seguros y la vida segura, no? Pero al final de cuentas los negocios pues, a veces los modelos van cambiando, no. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Vamos a ir es la última y regresamos a las conclusiones de este tema. o caso de Uber es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo con el diputado Martín López Cedillo. Muchas gracias, Carlos. Indudablemente el tema Uber nos agarró o agarró al Estado, a la autoridad, al propio Congreso, si se pudiera llamar. Eh coloquialmente en pañales, a los propios taxistas, a los propios transportistas, porque la modernidad pues va a pasos agigantados, sin embargo, en el tema social tenemos que ser muy cautos. Estamos hablando de 25.000 familias que quedarían desplazadas, que quedarían en el abandono y que quedarían desempleados si no se toman las precauciones correspondientes sobre el particular. Y yo me atrevería, si me lo permiten, a hacer una ejemplificación con el acero, por ejemplo. En el tema del acero de los chinos, están introduciendo, pretenden introducir, ya nos generaron un problema a dos semanas de la introducción del mismo al 50% de su costo. Eso ya brinca, eso ya duele. Y ya duele la producción del, del Estado mexicano en cuanto a la producción y la venta y distribución del mismo por lo que puede pasar a la economía. Tenemos que pensar también que tan solo en Jalisco son 25.000 en zona metropolitana, pero si le sumamos los estados, eso va a representar un gran problema para alguien que mañana o pasado no va a poder solucionarlo. La invitación es a la autoridad para que haga la parte que le corresponde en la aplicación estricta de la ley, a los transportistas tradicionales, taxistas tradicionales, para que hagan lo necesario y den ese gran brinco a la modernidad, al gobierno del Estado para que haga el enroque correspondiente y les pueda auxiliar y asistir con una plataforma y a los taxistas también pedirles que se capaciten y se involucren en este nuevo proceso. Porque esto ya no tiene vuelta para atrás. Muy bien, Antonio Álvarez Esparza. Una extraña dictadura se llama el libro que antes de morir escribió una francesa, Vivian Forrest, y por ahí nos deja unas huellas de cómo el capital va señalando extrañas dictaduras asociado de las nuevas tecnologías, cómo va desplazando los poderes tradicionales. Concomitantemente con esto, Uber le ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que no intervengan, que lo dejen que la economía tendrá una mano invisible que va a generar riqueza para todos. Lo mismo que nos ofrecía Adam Smith hace más de 100 años y que nunca ha logrado de veras cuajar en ninguna economía del mundo liberal. Por eso cada día hay más dinero en pocas manos y más pobreza en muchas cabezas. Otra parte también ahí, Tomás Piketty en su último libro que tiene, eh, está señalando que hace más de seis años un ministro, propuso la liberalización, liberalización económica y con esta liberalización económica meter la liberalización de los taxis. A los seis años ya vimos lo que pasó en Francia. ¿Por qué? Porque, porque Uber llegó al momento en que metió este, una modalidad de Uber barato y Uber barato estaba dando servicios más baratos que los demás taxistas porque no tienen la misma carga que los demás. Y fue lo que hizo tronar el conflicto tan grave en Francia. Entonces, sí se puede parar. No es cosa de la naturaleza humana, la economía desbocada que se está viviendo, ni ser determinista en de que ya porque los dictados del capital son así, tenemos que recibirlos inexorablemente, así vengan cuajados de todas las hermosuras de la tecnología. La tecnología es para servir al hombre, la tecnología es para darle un valor agregado a cada persona. No es para quitarle a cada persona lo poco que tiene en sus manos. Muy bien. Hernán Ibáñez. Pues eh, yo creo que lo que comenta el diputado es verdaderamente el, 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 uno de los puntos importantes y es justamente que nos agarró desprevenidos este, el tema de Uber, pero no es tarde. O sea, creo que el primer paso es justamente eso, reconocerlo. Y yo propondría, bueno, si Uber este, hace tanto daño a, a la economía de la ciudad, del país, bueno, pues desaparezcamos Uber y digamos al gobierno que haga una plataforma igualita con incluso algunas otras cosas adicionales como, como el que ellos sí puedan hacer base, los taxis normales, como que sí puedan andar en la calle y detenerse, y aparte tengan estas aplicaciones. Se puede hacer, o sea, estas aplicaciones no son tan caras, se puede hacer un desarrollo muy interesante. Y entonces sí, yo les aseguro que no es Uber lo que la compra, la gente adquiere o compra. Es el servicio, es la facilidad y es la seguridad de, de, de rápido hacer las cosas y que sea una manera muy sencilla para la mayoría de las personas. No, pero sí coincido, como no hay internet para todos, eh, incluso estamos aquí ante una nueva idea que es justamente abrir esa, esa plataforma y que sea todo lo que tiene Uber hoy en día de bueno, junto con todo lo tradicional que también tiene el taxi, que también es bueno. ¿no? De entrada tú dirías, no hay que satanizar a Uber. No, no hay que satanizar a Uber, creo que hay que conocer el, el, la plataforma, el servicio y utilizarlo. Estoy seguro que en más de una ocasión nos puede sacar de un gran apuro cuando llegue el momento de... de necesitarlo. Muy bien, muchas gracias Hernán. Gracias. Muchas gracias Antonio. Muy amable, gracias, Carlos, muy amable. gracias por la invitación. Y yo creo que apenas empezamos a tocar el tema, si les parece los convoco para que hagamos una segunda parte del programa un claro, poco vale. más adelante, cuando gusto. tengamos más elementos con qué contar el tema de Uber. ¿no? Con mucho gusto. Gracias bueno, por bueno, todo. Rico. Muy bien, como siempre una reflexión muy breve ya para concluir. Retomo una parte de lo que han dicho nuestros invitados. Una de ellas, yo creo que muy importante es aparte de la tecnología y que nos sorprendió a todos, es si el servicio de taxi convencional hubiera ido evolucionando y fuera muy profesional y rápido, por ejemplo, el servicio, tal vez la gente ni siquiera hubiera tomado como opción Uber. Si además los taxistas utilizaran plataformas de esta tecnología, se valieran de ella y empezaran, en lugar de cuestionar a Uber, a competir en ese terreno, creo que podría funcionar también. Ahora, por otro lado, lo que dice el diputado, y esto le corresponde a la autoridad regular, no son los ciudadanos los que cometen alguna equivocación al utilizar el servicio de Uber, en todo caso es la autoridad la que es omisa al poner orden respecto a este tema. Estamos hablando de que alguien fue omiso y entonces no se está cumpliendo el Estado de Derecho, porque si lo que hace Uber es un servicio público, tiene que ser regulado. De lo contrario, efectivamente, como dice Antonio Álvarez Esparza, estaremos llegando a la anarquía. Es más, probablemente ya llegamos y en cinco minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima.